¿Cómo están, amiguitos? El olor a cachimba se impregna en el ambiente en los institutos y universidades. Porque sí, acabó el verano en mi país. Eso significa menos duelos y más realidad. Significa que ahora tendrás que bañarte dos veces por semana para que tu inmundicia no moleste a tus compañeros. Y tratar de no pensar en cómo agilizar tu deck mientras follas. Bueno, hoy hablaremos de un deck que me llamaba bastante la atención mientras estaba jugando a las arpías, ya que pensaba que sería una contraarquetipo. Es el deck Artefacto, un deck que nos recuerda esa pregunta de por qué en los animes una loli usa un arma más grande que la suma de su tamaño y su peso. En fin, son, ¿cómo decirlo?, espectros irlandeses con armas gigantes y que sus activaciones son desde las magias y trampas y efectos de dudosa procedencia. Es un deck que puede confundir a cualquiera. A mí me confundió porque, bueno, la mayoría de mis oponentes, ya que pensaban que eran paleozoicos y trataban de destruirlos o trataban de hacer algunas invocaciones especiales, ya que su jugada es casi similar. Pero la ventaja es que estando en nuestra zona de magias y trampas, aún es considerada como monstruo. Significa que si te activan la muralla de Trump que bloquea las trampas, esta no te va a afectar. Bueno, sin más escándalo, mis mejores cartas del arquetipo. Puesto 6, Artifact Mjolnir. Que no te asuste con la ofrecita, mi chavo. Posiblemente te destruyan varios artefactos ya activados, o sea que ya estén en tu zona de monstruos. Y digas, pucha máquina, ¿cómo vuelvo a activar sus efectos si ya están en mi cementerio? ¿O cómo los traigo? Usaré, tendré que usar una carta magia o trampa para agarrar y traerlos de vuelta. Pero eso ocupa bastante espacio. Pucha, que sad. Es mejor que Mjolnir entre en acción. Puesto que bien sirve para activar, o sea, traer los monstruos desde el cementerio y de paso activa los efectos de estos monstruos, para hacer una invocación que lleve Z o no sé, destrucción o evitar que arme una jugada, también puedes hacer unos XYZ de rango 5. Pero tienes que recordar algo: si activas este efecto, el artefacto fresita, durante tu próximo turno no podrás invocar monstruos de manera especial a menos que no sean artefactos. Sin embargo, si lo invocas sin activar su efecto, este no te va a delimitar. Significa que si traes a este artefacto fresita y no activas su efecto, pues puedes invocar un rango 5 que sea de otra cosa, güey, que no exactamente sea del arquetipo. Puesto 5, Artifact Sky. Tu oponente tiene dos monstruos del mismo nivel, o ves que hay un túnel y un no túnel ya preparado para tu violación, pues activa Sky y tu miedo se volverá una risa. Puesto que tenías toda invocación desde el extra de tu oponente, siendo esta carta la más usada por otros arquetipos gracias a su efecto tipo candado, es una gran opción cuando ves que las cosas no se van a poner chidas para ti. Puesto 4, Artifact Durendal. El XYZ del arquetipo tiene dos efectos que será mejor que prestes atención para que no te confundas. Primero es el efecto negador. Si es que una magia, trampa o efecto monstruo está activado en el campo, o sea, dentro de nuestras casillas, pues puedes cambiar ese efecto para que se convierta en que escoge una carta de tu oponente en su zona magia o trampa y destrúyela. Y esto nos sirve bastante, ya que de eso se trata, nuestro de que destruyan las magias y trampas. Sin embargo, si es que alguien activa el efecto desde la mano o desde el cementerio o deck, este efecto se va a volver simplemente el segundo, que sería el efecto de agarrar y rezar todas las manos de las manos y cambiarlas por otras 5 nuevas desde el deck. Y que no es malo, pero nunca se sabe, wey, puedes darle algo mejor de lo que ya tenía. Y ahora venimos con el puesto 4, no, puesto 3. Ay, ¿qué me pasa, güey? Artifact Ignition. Tu oponente no destruye tus magias o trampas, o se dio cuenta que usas artefactos, se dijo a la verga, prefiero mandar al destierro mis Twin Twisters. Bueno, Ignition tiene un doble uso. Si es en tu primer turno, colócala, y en el turno de tu oponente puedes seleccionar una carta tuya o tu oponente, destrúyela y coloca un artefacto desde tu deck a tu campo. Que sea monstruo. O si es en el turno, es en el segundo turno, pues solo destruye una de sus trampas o magias y hace lo mismo. Es una magia rápida, así que es muy inconveniente. Usa la 3, no sé por qué la gente la usa 2. Puesto 2, Artifact Moral Touch. Siendo la carta más llamativa por salir de la limitación de 1 a 3, ahora con 3 de estas espadas del Olimpo de Kratos, no solo tienes algo más estable, puesto que en sí el deck no es muy poderoso, ya que esta carta solo afecta a las cartas que estén boca arriba, así que no destruye la colocada si no le había injusticia a eso. Pero Konami se demoró demasiados años en darse cuenta de eso.
En fin, es una de las mejores cartas y más poderosas. Llévala 3 en tu bolsillo, otro como preservativo y uno en tu corazón. Puesto 1, es la carta trampa y mejor aliada y a favor de tu virginidad, Artifact Sanctum. Verás que te trae un artefacto cualquiera de tu deck y no seas idiota, esto sí tenlo mucho en cuenta, como para activarlo en tu turno. Esta trampa actívala exactamente en el turno de tu oponente. Además, si esta carta, aparte de eso, o sea, es destruida, digamos, tu oponente se confundió y la destruyó porque hubo una casualidad, también puedes escoger una carta en el campo y destruirla, güey. O sea, tiene dos usos y es muy muy buena. Aunque la mayoría de cartas de artefactos tienen doble uso, cuando son activadas y de paso cuando son destruidas. Ahora, los artefactos que puedes pensar cómo usarlos de mejor manera. Artifact Bahra. He visto algunos decks Artifact que son muy excluyentes. Sus decks se basan en Moral Touch y Skite. ¿Y qué pasó con los demás artefactos? Les valió verga. Rellenan todo el arquetipo sobrante con otros arquetipos. No mames, güey. ¿Cómo se llaman a ese artefacto de...? Bueno, Bahra es una solución cuando no tienes cómo activar los efectos de destrucción de tu zona magia o trampa. O sea, digamos, tu oponente se dio cuenta y dice: no voy a destruir ninguna de tus cartas colocadas y pues a la verga, solamente te ataco directamente. Y siendo esta Bahra una hand trap del arquetipo, que puedes saber cuándo usarla, ya que bueno, en mi deck uso no solamente trampas magias que favorezcan al deck, también uso algunas que son para evitar que me hagan daño, como creo que las Button Hole, que son muy buenas y que ahora están a 3. Así es que no es conveniente destruirlas. Así que si vas a usar a Bahra, te recomiendo pensar mucho antes qué cartas vas a colocar o cuándo usarla. Artifact Lancea. Bueno, como ya sabrán, cuando entra la palabra destierro en el juego, muchos decks valen pito. Que te pongan un Dark Glow en el campo y es una patada en las pelotas. Y bueno, son muy pocos arquetipos que le dan una solución a esto. Y bueno, el lance es una solución a medias, ya que el bloquear el destierro solo funciona durante el turno de tu oponente. O sea, si activan una trampa en tu turno, no creo que funcione. Artifact Ashes Shield. Una forma de defenderse y aguantar a tu turno para el contraataque, evitando con su efecto que tus artefactos sean seleccionados para ataques. Muy buena. Artifact Aegis. Complementando con el otro escudo, con esto ahora vuelves invulnerables a destrucción por efectos. Yo uso de ambos, uno por si acaso, uno para efectos, otro para ataques. Son muy buenas. Ahora, los artefactos que, bueno, es mejor no utilizar, ya que sus efectos son muy repetitivos o son más asquerosos que la comida china del mercado. Artifact Labris. Es una hand trap que en sí es un artefacto, si es destruido en tu campo, pues este Artifact Labris invoca desde la mano. Y nada más. Sí, solo es un monstruo de 2100 de ataque que si te destruye un monstruo, pues se invoca y a la verga, güey. No entiendo para qué o qué efecto secundario puede ser o qué importancia puede tener, ya que no vas a atacar, más bien va a ser como una defensa, ya que simplemente es ataque y ni es tan especial. 2100 de ataque, cualquiera lo hace, güey. Artifact Fail Now. ¿De qué es un fail? Pues sí. Si algo debe saber un usuario del deck artefacto, es que tu oponente no debe descubrir de qué trata tu deck. Si tu oponente sabe que tu carta seteada es un artefacto, obviamente no lo tocará. Aparte, te ha dado un doble trabajo de que si él no te la destruye, tú tendrás que buscar la manera de destruirla en tu turno. Artifact Chakram es una de las peores cartas, ya que si tu oponente activa Twin Twister o lo que sea que fuera a destruir tus magias o trampas seteadas, puedes activar esta carta para, entre comillas, salvar y ponerla en su lugar. Ay, no mames, o sea, estás cambiando la carta que quieres que sea destruida por otra que está en tu mano y que active su efecto, que creo que es simplemente invocarse. No mames, güey, es una pendejada, o sea, de las peores. Esta creo que es una de las peores cartas. Sí, es la peor de todas. Artifact Caduceus. Puedes robar cartas. Espero que cada arquetipo tenga su manera, o sea, su manera de robar cartas. Sin embargo, es una forma muy lenta. Esperar a que se invoque un artefacto para robar cartas creo que es muy pesado y forzado, ya que las invocaciones de este tipo son especialmente en el turno de tu oponente y tienen que ser estimuladas por sea cartas destructivas de tu oponente o tú mismo tienes que destruírtelas. En sí creo que tiene una defensa normal, por así decirte, pero la forma de robar cartas no creo que sea la mejor. Tengo creo que dos o tres maneras de robar cartas que hacen al deck mucho más veloz que esta, wey.
Artifact Belga Dutch. Es una forma limitada o de lo que es Bajra. Selecciona dos o mínimo una carta que controles y destruyela. Su defensa es mínima, su ataque es pésimo y es un efecto muy limitado. No la recomiendo, es también otra de las peores. Y por último, y creo que de tanto recalcar que son las peores, esta sí es la peor de todas. Artifact Unleash. Maldita sea, mi estúpido inglés. Una carta de juego rápido que junta dos artefactos en el campo en una invocación que es Z. Si estás en tu turno, pues qué diferencia hay de que los acoples de manera normal sin usar esta carta. O sea, estás en tu turno y dices, ah, no mames, voy a usar esta carta para acoplarlos y que sea una invocación de rango 5. Ah, puta, qué chido. O sea, no puedes hacerlo tú tranquilamente de la manera normal. Tienes que usar una carta, puta, un premio para el idiota del año. O para Konami por la carta más idiota que ha hecho en ese año, que haya puesto. Bueno, y si es en el turno de tu oponente, pues la única carta que puedes invocar es el XZ de rango 5, que es... que en sí sus efectos no son como otros que se activan cuando son invocados. Creo que hay algún un par, un... que creo que cuando son invocados por acoplamiento, pues no sé, creo que agarran y valen verga todo el campo, o niegan los efectos, o destruyen aunque sea una carta. Pero este güey no, simplemente los de rango 5 que he visto, creo que la mayoría simplemente se acoplan y sus efectos tienen que ser activados por el mismo jugador. Así es que no lo veo. Y además sus ataques no son mayores de 3000, tampoco es la gran cosa. En fin, yo, para mí es la peor carta del arquetipo, ya que no le veo ninguna utilidad. Y si tú le ves, pues házmela saber y tienes todo el derecho a insultarme. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Disculpen por demorar tanto en hacer un video. Es que ya comenzaron las clases y, como ya sabrán, quiero ya empezar a dedicarme a hacer mis programaciones y toda esa mierda. Yo soy ingeniero. Bueno, ni siquiera sé si mi carrera existe en cualquier otro país, ya que creo que es inventé para robar plata. Pero es ingeniería de juegos, así se llama. Pero de ingeniería no sé si tendrá algo. En fin, deseo de todas maneras triunfar en esto y voy a dar lo mejor de mí, así que me disculpan si es que voy a demorar un poco en sacar uno u otro video, pero de todas maneras trataré de ser lo más activo posible. Y sí, posiblemente mañana o pasado mañana estaré subiendo los replays. Y de todo corazón que pasen una bonita Semana Santa y chido para todos, güey, que coman pescado.